Yo me inicié en la poesía hace aproximadamente 3 años. Yo soy profesor de universidad dando filosofía y todo lo que he escrito son libros de filosofía hasta ese momento. En cierto modo fue una especie de apuesta entre un compañero y yo que bajábamos las escaleras yendo ya hacia casa y vimos todo el hall de la facultad con carteles anunciando un certamen poético de una asociación de Castellón. Y nos retamos ambos a escribir un poema y presentarlo, y aquel que ganara, si ganaba, entonces que invitara al otro. Me dieron el premio, por suerte, le invité, y ahí se me despertó un poco el gusanillo de la poesía. Vi otro certamen, en este caso era en Murcia, en Cieza, el premio Aurelio Guirao, y empecé a escribir poemas y me lo dieron también. Y dije, bueno, pues entonces hay que escribir poesía, y desde hace 3 años lo que hago es escribir poesía, relacionarme con los poetas de Valencia, de Castellón, leer mucho, aprender, he ultimado un poemario que yo creo que saldrá a la luz próximamente, creo. Ese fue mis inicios en la poesía.